¿Te vas a ir a su gira? A Singapito. Ay, no, de cuenta que de veras, hijo de la chingada, hasta el taxi te traen. Búscale la playa a tu madre. No, creo que no. Ahí, 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 ahí. Es una silla de plástico. ¿Martín? De plástico. Ah, ya. Ya está. Ya lo estamos viendo. De plástico. ¿Ya está? Ah. Pues sí, yo estoy atrás de las cámaras. Con una amarilla, ¿no? Sí. Yo estoy atrás de las cámaras porque no, no quiero salir. No, ya fuimos amantes. No. Dice, dice. Estoy escuchando en el envito. Oye. No, ya fuimos amantes, ya. De Sony Paz. ¿Qué? ¿Osvaldo? Hey. ¿Qué dijo? Dame. No, ¿verdad? Nada, papá, eso es. Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo los amanecieron? Ando buscando un trapo para ponértelo, pa. O quítate la playera, porque si no te va a picar así, que tengan las bubas ahí. Hola, que se me apoyan. Mamá, se la ve las. Ah, que te vea las chichitas, estás muy chichona tú. Carada. Buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Sábado, estamos a 19 de febrero. Chingazo más ese pinche mes ya, vale madre ya. Ándale, pa. Ya vamos a empezar, hermano. Vamos a cortar el pelazo en la pa. Tipo moicano. Barbas. Tiene con el ano. Así es, hermanas. Como ven de aquí para que vean la pa que está muy bostuda. Y mi papá, hoy. Sábado, miren. Vamos a cortar el pelazo a don Rogaciano. Barba tiene con el ano. Uy. Miren, hermanas. Todo esto, hermanas, se va para atrás. Papá, no tienes. No sé para qué te voy a cortar el pelo. Si no, no, no te. Me vayas tu buena oreja, cabrón. Ah, ¿qué? Ya, un dedo. Va que chingados. Voy a quedar no sé, como el papacito morro burro. Faltaba una oreja. ¡Ey! ¿Cómo andamos? ¿Qué ven? ¿Cómo ven aquí? Estamos cortando el pelo a mi papá, hermanas, porque me está dale. Desde que amaneció, hermana, está que. Mira, me corté el pelo, que eso, que el otro. Y miren, pues. Miren, hermanas, pues ya, le vamos a cortar el pelo a mi papá, hermanas, pues ya ven ustedes, miren. Miren, hermanas, aquí como ven, ya ven. Ya están aquí, están ahí, ya lo ven. Miren aquí. Chicas, ayúdenme compartiendo, recuerden que hay regalitos y hay regalitos y hay estrellitas, no sean cabronas, ¿eh? Sabadito rico, hermanas. Hoy, sabadito. Recuerden, hoy mi íntima amiga, Millán Rendón, hermanas, el negociazo hoy, abre su negocio en micheladas, hermanas. Pura calidad con mi íntima amiga, hermanas, y vamos a empezar ya el negociazo de micheladas con mi íntima amiga Millán Rendón, que ya está con el negocio, hermanas, ahora sea lo grande, ¿ya ven? Ya ven, hermanas, ¿cómo ven? ¿Cómo ven, hermanas? Miren. ¿Cómo ven? Miren, acá está el cortazo, hermanas, de mi papá. Le vamos a cortar el pelazo a mi papá, hermanas, porque la verdad ocupa. Ocupa, hermanas, porque. Miren, hermanas, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? A ver, no veo el pinche brillo, está bien panche bajo el pinche brillo acá. No las veo. Ah, ya, le subí. Valiendo madre. Ya. ¿Cómo amanecieron? Ahorita regreso a mis. ¿A dónde vas tú, Aurora, Muy bien, suerte en tu negocio. No es mi negocio. Tiene más chichis que tu amor. Sí, Imelda Márquez, papá, que está bien chichona, dice. ¡Ay, ya está chichona! ¡Ay, ya está chichona! ¡Ay, ya está chichona! ¡Ay, ya está chichona! ¡Mi papá! Tiene el gusto grande, hermana, mi papá. Tiene el bustísimo grande, hermanas. El papá, el busto lo tiene grande. Que te agarre el maíz de cante. Cabrón. Miren, hermanas. A ver. Es que está. A ver, vamos a hacerlo. Miren. Miren, hermanas. Miren, acá estamos. Miren. Vamos a cortar el pelo. Algo, ecuánime a mi papá. Miren.
para que rápido y sin pendejadas. Esto es así, hermanos, miren. Miren. Ya ven, hermanas, miren. Cortita el pelazo, porque mi papá le crece bien rápido el pelo. ¿Mi papá? Le crece bien rápido el pelo. ¿Cómo ven, pues, hermanas, eh? Ahorita vamos a desayunar enchiladas, hermanas, en enchiladas que mi mamá ya empezó. Ahorita ya está. ¿Ya puso los dos tomates, mamá? ¿Sí? ¿Te vas? Gracias, Dani. Entonces... Sí, al rato vengo. Dale, pues. Dale, cuídate mucho. Chao, Chano. Ándale. Gracias por tu visita. Así, listo, por atenderme. Y disculpa, ¿eh? Bien, hermanas. A ver si no le chingo una oreja a mi papá. ¡Ira, pa! Ajá, ya te corté la oreja. ¡Ah, pendejo! ¡Me arregas mi oreja! Ya ve, te digo que yo no me quiero. ¡Ira! ¡Ya, te chingo! ¡Ira, pa! ¡Va sangrando! ¡Ay! A ver, no. Agárrate aquí, agárrate. ¡Te está sangrando! ¿Ahí va? ¿Sí? Sí, está sangrando. ¿Sí? No, sí. ¡Te está sangrando! ¡Ya le chingué la oreja a mi papá! ¡Ira! Agárrate aquí, agárrate. Si vas a tocar el pedazo, agárrate. Tu culo, ¿qué? No ven, hermano. ¿Ya ven? Yo le había chingado la oreja, hermano, a mi papá. Miren, ¿eh? ¿Ya ven? No ocupamos tanto, hermano. Acá rápido, rápido se corta el pelo, miren. Para recumbar el patito que me ha tumbado una oreja. Ahora, ¿eso fue cierto, papá? Sí. Sí, papá. Ese señor de pistán. ¿Era peluquero? Te agarró una chingada, así me tumbo la oreja. Ah, sin gachete. Yo no era peluquero. No, que peluquero se agarraron. Le dejó pasar un machete y tumbo la oreja. ¿Dónde, cabrón? El papacito que se murió allá abajo. No lo conozco. Ah. Sí, ya ves que se murió allá abajo. La señora que vende, su papá. Uh-huh. El papacito cuando se agarró al cachillo. ¿Y por qué dice el papacito? Porque se agarró el cayuyo, lo agarró y dice, ah, tienes amor de burro. ¿Y cómo le decía? Ah, que tiene amor de burro. ¿Qué ancho para ti que tienes amor de burro? Aquí decía ya, cayuyo. Ajá. Sí, ya es mío también. Te vas a bañar ahorita, ¿eh? Me van a ver cuíjaro, ¿qué? Le van a ver cuíjaro, mi papá dice, pero adentro, no del baño, ¿qué chido te vas a meter ahí? Mete dos cuetes al baño, de esas cuetas. La tina, echarle dos cuetes a la tina, para que se vayan de una vez. Mira. Creo que ya que tenga un dedo suelto para huelear la cagada allí, ya pega por los lados. Allí también igual, ya quién será. Tú tienes el fundillo muy blanco. No, yo para acá no voy. ¿Por qué ya? Porque cuando se cagan, ¡papá! Para huelear la magada y se queda pegada. ¡Oh, pendejo! Ok, ya está, hermano, miren. Ya está, mi papá, ya está quedando. Sí. Y temprano, hermanas, que querían que le cortara el pelazo. Dice, córtame el pelo. Dale y que dale, hermanas. ¿Ya ven? Mira. A ver, pensé que yo iba a quedar acá. No me van a casar aquí. No, a ver, sí van a casar, no te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo ven, hermanas? Aquí cortando el pelo el papá, hermana. ¡Ay, pendejo! ¿Qué? ¡No te corté! Pero pendejo, encajaste la... No, papá, te estoy rasurando. Madre, yo vi que me... Oh, me mordió, me jaló los pies. ¡Oh, papá! Aquí la... No, no tienes nada. Pendejo, que no. Por estar babujeando por otro lado, andas cortando. Más. ¡Ay, Dios! ¡No! Ya ve cómo de grosero de papá. Vamos a observar a toda la gente, está viendo. Va, pero si me tumba la oreja, ¿qué? Me va a ver la gente de todos modos. Es que te moviste. Te moviste. Y ese es recio.
Sí, me está doliendo, porque no la tomaba. Voy a nomás el piquetito. Está doliendo. No, pero te moviste después. Pues. No te muevas, estás muy mueve, para que te buscabas en el fundillo. Si te pasas la oreja, ni pasará, ¿eh? Que te quite. Por andar ahí, que no me des. No, estás muy bueno, no, no te dije lo que estás haciendo. Ahí está ya, ahí, regresó. Ay, hermana, es que mi papá se movió. Es que la máquina la subió y me mordió. Hola, señora. Fuera burro. Le dije, a ver, le dije, yo le corté el pelo. Ajá. Pero no quiso. Dile, pa, ¿te das que no deja? Sí, ay, mira, a ver, papilla, no te muevas, ¿eh? Porque si no te chingo la frente. Espérame, hermana, ahorita ando en chinga acá, cortando el pelo de Androgaciano, ano, porque sí le apesta mucho él. A ver, otro. Las cejas, a ver si puedes. ¿Estoy seguro ya? ¿De vuelta? Sí. ¿Va a secar un ojo, dinero? ¿Y la de fundillo? A ver, ya está. Ay, da. Y el tipo así, a ver. Vamos a ver, ya me dio la ceja, no sé, ¿eh? Y queda mi chueca. Fíjate. ¡Te estás moviendo! ¡No! ¡No te muevas! Espérate. ¡Ay, hermano! Es que mi papá se está muy bien mueve, hermano. Se está muy mueve y le chingó la oreja. Ok. Pero ahora sí, fíjate pues cómo está al final. Me está insulte y insulte. Me encargó de rico la máquina. Se picó igual. No le agarré dinero. No, ay, me apacha grado ni siquiera. Ni que le va a tomar una oreja totalmente. Ya, hermanas, ya está mi papá, sí, ya está cruzado, pero ahí está. Ahí está, pa' allá, párate. Ya estoy, ya quedó mi papá, hermanas, miren. ¿Ya lo dejas ya? Ya. Ya, a ver. Ya está, hermanas, ya está. ¿Cómo fue con sangre aquí? No, papá, es un piquito, nomás tantito, te piqué, ¿eh? Va, pero mejor tú, pero te van a quitar. ¡Eh! Y la papá, dice que estás bien postuda. Ya, papá, ya, ándale. Vago, tienes tu aventura. ¡Ya, hijo de la chingada! ¡Se están quitando los pelos de acá! Me vas a levantar los pelos para un choque, ya no lo ven. Ya ves, hermanas, no se deja, pues. Mira. Y ahora sí, vete a bañar, corre. Corre, vete a bañar. Ay, aquí te quedó el paso muy espérate. Es que abajito tienes abajo, pa. A ver. Aquí te queda abajo, ya, hasta abajo, ya. Estos pelos feos. Espérame, ¿eh? ¿Qué te quedan por eso? A ver, empínate. Empínate. Más, ¿para dónde el fundillo? A ver, bájate el calzón, te voy a meter el culo. Que la ves, hermanas, este. Por eso los conseguidos esas. Ya, pues. Sí. Me vas a hablar. Ya, ya, espérate, dale. Ya le atina, ya se hace los lavas. Los echales. ¿Los cubetas? ¿Dos? Sí, ¿sí? Ya. ¿Con dos cubetas o la cena? Sí, dos cubetas. ¿Dónde los hay? Ándale, pues vete, bañate. Yo voy a bañar. Y cámbiate de ropa porque ya tienes como 8 días con esa ropa. No pesta mi ropa, saca. Hermanos, no, mentiroso. Dice que me he puesto todo.
Le pesta el ciego. Y dice que yo. ¡Ándale! ¡Ah, pendejo! ¡Ándale, pues, pate! ¿O lo bañamos, ñero? No, no, que bañamos. Ay, hermanas, pues ya. Vamos a sacudir la silla, hermanas, y ya me voy a lavar las manos. Y ya vamos a empezar la cocinada. A lo grande, hermanos. ¿Cómo ven? No. Se movió. Descubre también la silla, por favor. Y el cable. Por favor. Ay, chicas, ¿cómo están? Buen día, amigas. Ay. Mándame un pinche saludo. Claro que sí, Valeria Silva. ¿Cómo estás, Valeria Silva? Pues mi papá ya se va a lavar su papayita, hermanos, porque se va a lavar su papayita. Mi papá. Miren. Está bien postuda, descarada. Vamos a lavar las manos, hermanas, porque ya vamos a hacer las enchiladas, hermanas. Vamos a hacer ya las enchiladas, hoy enchiladas. Vamos a lavarnos bien las manos para meter mano allá. Qué sexy tu papá, la verdad, hermanas, anda descarada. Ay, a ver acá. ¿Qué quieres? Papá, pues ponte las chanclas, ahí tengo chanclas. Ay, Dios mío, espérame. Espérame, hermanas. Ay, ay, ay. Con cuidado, hijos, ¿eh? A ver, hijo, ¿eh? Voy a buscar las chanclas, hermanas. Las chanclas no estaban aquí. Ah, aquí las dejaron, hijos, del pescuezo. Espérenme, hermanas, espérenme. Es un relajo aquí, espérenme. Desconéctalo y lo desconéctalo de adentro, pronto. Le voy a llevar a estas hermanas para que se las ponga, para que se bañe. Espérenme, hermanas. Le voy a las chanclas para que se bañe. Don Rogaciano, ano. Desconecta el de adentro, el naranja, ¿eh? Sí, ya. ¿Ya te gusta algo? ¿Quién te punta? ¿Vas a rezar? ¿Y tú chavos le dejas tus chanclas? ¿Eh? ¿Tus chanclas le dejas? ¿Qué? ¿Tus chanclas? Está adentro, mira. Es una uña grande, mira. A ver, péstame las tijeras. A ver, péstame el corta uñas, el paquetito de corta uñas, por favor. ¿Eh? A la mesita, pa. Ahí está el cafecito, un paquetito. Ay, hermano, tengo que ir yo por las cosas, espérenme. Anda con todo en ocasión, espérenme, hermano. ¡Qué garras! Esas son garras, papá. Ay, hermanas. Como no veo, dice que hermanas, porque somos hermanas, pendeja, somos hijas de Dios, todas somos hermanos y hermanas, hijas del pescuezo, ay, hija, y somos hermanas del mismo dolor, compartimos el mismo dolor, todas compartimos ese dolor, y somos hermanas. ¿Ya encontraste? No. Ay, hijos de la chingada, ay, hermanas, de ver a estos hijos del pescuezo, fuera virote. Ay, no, de veras. Allá está, creo que lo vi para acá. Es que está abajo de ahí. Espérenme, hermano, espérenme. Aquí está, hijos del pescado. Miren, hijos del iracundo. Casi les pica el mero culo, manas. Les digo, pues miren, aquí está. Espérenme, hermanas, déjenme, le voy a cortar las garras a mi papá. Espérenme, hermanas. Ay, hermanas, espérenme. Ya vean, para que vean cómo uno sufre. Acá sufriendo, hermanas. ¿Por qué quieren, pues? ¡Qué pinche pe! ¡Qué puncha! Déjalo. ¡Sube el pie! Voy a traer. A ver, y papá, agarra esto. Nomás te paso a tener un dedo, no me digas nada. Y papá, son garras. No hay groserías.
¿Los que van a vetar aquí? ¡Ay, apá! Esas unidas son garras. Sí, es para como los monos, para subir a los palos. ¿Y el nombre de Cávida? Uy, hermanas, son garras estas, hermanas. Mira, ay, papá, de veras, no, hombre. Mira, 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 hermana. ¡Ay! A ver. Ahí está. Miren, miren, miren. Mira. Miren, hermanas. Ay, papá. Y te ocurrió ahorita en la mañana que voy a almorzar y cuando lavo tus patas. Lavo tus manos y yo tengo baño ahorita. Vean pues, hermanas, ¿qué quiere hacer pues? La antojó ahorita. ¿Cómo están chiquitas las dueñas? ¿Están en el calcetín? ¿Cuál chiquita? ¿Tienes garras? Ah. Son garras, hermanas, son garras. Son garras, hermanas. Miren, ay, papá, mira. ¿Dónde es que tengo que hacerlo con esto? Porque no le entra la corta uña, tiene la uña muy gruesa, mi papá. También el pozo lo tiene bien posudo. Yo, está posudo. Y acá es difícil porque tiene los dedos pegados, mi papá. Sí. ¿Por qué así? Mi papá tiene los ojos. Soy de raza de pato. ¿Por qué pasa de pato? Porque sí. Porque no ves que el pato lleva pegado. Tiene los dedos pegados, pato. Yo soy raza de pato. Ay, hijo, la chingada, papá, está bien dura la chingada. No le he echado a remojar. Y da mía, pa. Sí. Ay, hermanas. Perdón, hermanas, pero también tiesa las uñas de mi apa. Tiesas, tiesa la chingada. Ahora vamos con la que casi no se ve. Vierzas, apa. Ay, no. Ay, hermanas, de veras. Que me corta uñas. ¿Qué corta uñas? Si esta es más mejor que la corta uñas, hermanas, miren. Híjole, zapá. Ay. Mira, ay. Se voló el cate yo, ¿no? Ay, hermanas. Perdón, hermanas, pero mi papá no tiene uñas, tiene garras. Tarda harto para que me pida, que me diga, córtame las uñas o algo, hermanas. Tarda harto, hermanas. A ver, pues, perdón, hermanas, por haberles admitido esto, ¿eh? Ya baja la pata. Dame la otra. Vale. Perdón, hermanas, ¿eh? La otra, que no más buena. Así vas a estar a su edad. Lete allá la. Ay, no, no, hermanas, yo no. Yo me cuido mis uñas. Vale. Mi papá no, que a su edad, ni que a la chingada. Ya tiraste, es eso, papá. Si te mocho un pedazo de dedo, no me digas nada, ¿eh? Porque... Y pendejo, si me dio tu valor. Ven, después. Mira. ¡No tiembles! ¡Las cosquillas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Miren, ya está el comal ahorita. ¡Míralo! ¡Ah, pero agarra por eso! ¡Ay, pendejo! ¿Qué, papá? ¡Pues estoy quitando las uñas! Espera, me está chingando una hormiga en el culo. ¡Ah! ¡Ay, hermanas! Perdón, hermanas, ¿eh? A ver. ¡Hijo de la chingada! A ver, a ver. ¡Mira! ¡Te abuela brinca! Con fuerza. Con mucha fuerza, hermanas. Ayúdenme a compartir, mis amores. Compartan, por favor, ayúdenme compartiendo. Ay, para que más gente llegue. Pega, hágala tac-tac a la pantalla. Hágale tac-tac a la pantalla, por favor, ayúdenme. Ahorita yo la hago tac-tac-tac-tac. Ay, hermanas, no, hombre. Esas no son uñas, son garras, hermanas. Ay, no. Ay, papá, debes que te me da. A la una, a la dos, y otro dos, mira. Mira, papá, mira. Qué uñotas, se da. Por eso me estorbaban, el calcetín me rompo. Dale. Dale. Eso. Ajá, mira, papá. Hola, ya está, listo. Ya. A ver. Ya. Ya me voy a bañar. Déjame, ahorita desinfecto esta y hago.
Se tienen que desinfectar, papi. Todos, cuando ocupan las cosas, uno se tiene que desinfectar con alcohol. Ay, hermanas, ya. Anda, báñate ya. ¡Feliz sabadito! Ay, hermanas. Sí. Ahorita voy a dejar esto aquí, hermanas, y para que lo desinfecte. Y llame este. Pero primero voy para allá, hermanos, con mi mamá. Vamos a lavar las manos, hermanas. Vamos a lavar las manos con facito. Con facito, citocito. Y una pancita que tengo para eso, estoy embarazada. Ay. ¿Eh? ¡Apa! ¡Póntelos para que te bañes! ¡Nada más son chanclas! ¿Por qué? ¿Qué tienes? También me veo bastante expuesto. ¿Te vas a contagiar? ¡Ay, hermanas! Vean pues, hermanas, a ver qué quieren hacer. Eso pasa, que no te pongas zapatos. Es correcto, papá. Ese ya está. Ya. Y eso de que te gusta el pescuezo, ya te gusta el pescuezo, papá. Pues por eso, ahí te diciendo. Ahora, ¿ahí pusiste esa mala esa? ¿A hervir? Saluden de Guadalupe. Hola, hola, Quiroz, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, hermanas, disculpen, pues. Voy a poner mi mandil y ahora sí. ¿Tamales de qué? Ajá, tamales bien fríos. Uy. Ah, aquí tengo un mandil, hermano. Voy a poner este mismo de ayer. Aquí lo dejé ayer. Voy, mamá, voy. ¿Qué es? Mujeres. ¿Quién las trajo? ¿Ronald? Ah, vamos a hacer un caldo, miren. Porque es un negocio, mi amiga. ¿Mandó todo? Sí, chiles y la quitan. Almojarra, chiles, cebolla. A mi íntima amiga. Tú me vas a ayudar, Ambro. Es que mi íntima amiga, hermanas, vamos a hacer botanita. ¿Quieres o quieres este? ¿Qué? ¿O eso podríamos hacer? ¿Las mojarras? No son para nosotros. ¿Entonces? Son para darlos allá a los clientes. ¿Ora? Ya se quiere chingar las mojarras, mi mamá. No, sí. ¿Qué no tiene? ¿Quién se lo sabe? Sí, papá, ¿eh? No. Mira. No. ¿Y es quién se lo sabe? ¿Y vos? ¿Eh? ¿Qué tombar? ¿Qué vamos a ir? Ya, para decirlo, chica, ¿verdad? ¡Qué tombadre! ¡Chavas! Ya no llega ni a... Ay. Ni a de este... ¿Cómo se le dicen a esos chiquitos? Ajá. Ni a Charal. Ahí está el celular, hijo. Ahí está, está. Ah, ya está. Ay, hermanos, a ver. ¿Cómo ven, hermanas? Ya estamos aquí en la cocinada con mamá. Mi mamá ya se quiere chingar las mojarras. Pues yo digo, son tuyas. No, mamá, son para los clientes. ¿Tú te lo vas a hacer? Los dos. Los dos. Nos quedamos. Es que... A ver, pongo la... ¡Apá! ¡Apá! ¿Le pongo la cámara ya para que te vea el chafarote? No, se lo van a caer y va de garrote. Hermanas, envíale saludos a todos los bomberos de la Ciudad de México. Claro que sí, a todos los bomberos de la Ciudad de México. Saludos, que están esforzando día con día por, miren, apagar el fuego. Que vengan los bomberos, que me estoy quemando. Que vengan los bomberos, que me estoy hundiendo. Que vengan los bomberos, que me estoy ardiendo. Que vengan los bomberos, que me estás cociendo. ¡Ay, fuego! ¡Cuidado, fuego! ¡Ay, mira, no me alumbres más! ¡Mira que me desnudo! ¡Abrón! Me va a echar agua, mamá. ¡Ay, fuego, fuego! ¡Cuidado, fuego! ¿Sí? Vito, hasta a esa otra página no tiene tu foto. No, esas no son mías. Hay muchas páginas falsas que no son mías, hermanos. Recuerda que yo tengo más de 600 mil seguidores. 600 mil, no 600, sean pendejas. Más de 600 mil seguidores en mi página. De un rato agradable, Víctor y su papá. Por favor, todas ahí ya vayan a seguirme hasta aquí en mi página de un rato agradable, Víctor y su papá y su tata. Hoy es tata. Así que todas... No confíen en las páginas falsas. Mañanita, ahorita que vas a estar lavando el chafalote, hermanas, que se lave para el chafalote y ya empezamos. ¿Sí? Ya empezamos. ¿Ya están viendo, mamá? Sí, ya sé.
Ay, no, Dios mío, mamá. Esto, hoy estoy a lo grande. Y esa Bárbara Corona, cuéntanos tu vida, hermosa. ¿Por qué estás a lo grande? ¿Te quedó el boquete grande? ¿Cómo, hermosa? Cuéntanos. Quítate tú. Sí, está muy, vive lejos. Del puerto de Ricos Vais. Ha de estar muy boquetudo el hombre, hermana. Dice que dice la mi amiga la que está muy hacia lo grande hoy. Ha de estar muy por su dota íntima. Yo digo que su toda la familia y sus gallos. Es Víctor y todas su hijas. Viviana Pieta es de perra, ¿culera? Linda Arriola, mándame un saludo para... ¡Claro que sí, hasta Querétaro! Linda Arriola, a ver. Buenos días, aquí te amo, gracias. Yo también, hermosas, a todas las amo. Hola, de Denver, Colorado. ¿Cómo están? ¿De dónde eres, hermana? Yo soy de Apipilco de Cocula, Guerrero. Quien guste venir a visitarme, hermanas, por favor, son bienvenidas. Vénganse a disfrutar, unas ricas enchiladas con sabor a tortilla. Pues ya ven, hermanas, ahora sí vamos a hacer las mojarras. Vamos a preparar mojarras. Tense pendientes con la cocina de las mojarras, porque las vamos a hacer, miren, mojarras. ¿Qué traje, miren? Yo no, yo era el otro. Miren, hermanas, miren, las mojarrotas. Miriam tiene mojarras. ¿Tienen lavadas, siquiera? Hija de la chingada, ¿no? La abuela culera. Ahí está. Tiene valor. Otra runa que la ponga a lavar, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿La lavas tú? Sí. ¿Otra la va a lavar, Ronald? ¿Sí? Sí, Habla a Osvaldo con las lamentas. ¿Qué? Sí, álvala tu pespa. Con cuidado, no me hagas ahí la apestosidad a mojarras. La hija del pescuezo. Me mandaron las mojarras bien suchas. Miriam, hija de la cantísima y cabezona riata, de veras. Me mandaste las esas sin lavadas, culera. Todo quería que le hiciera la culera. Tiene valor, la cabrona. ¿Ya están los jitomates? ¡Ay! Me voy a ver el olor. A mojarra, a ver. Me voy a lavar. Y el bata dije, Dios, no es esto. Así le huele. No tengo un hijo como tú y si no, te lo digo. Ay, gracias, es mi orgullo. Gracias, hermana. Gracias. Pues, y de ahorita voy a lavar la mano porque si me huele a mojarra. Estas son dos bolsas, ¿no, hijo? Sí. ¿La bella? ¿Mandó dos bolsas? ¿Las dos? ¿Las abro? Sí, las dos. Tiene que lavar las dos. Aquí nos chingamos una y vamos a partir las... Sí, son a ver. Sí, son 8 mojarras, ¿sí? Están tan descongeladas todavía, la jinja del pescuezo. Ajá, ahí está el cuchillo, papá, ¿eh? Pero te vas a cortar, ¿eh? Con cuidado. Aquí se ve. Bien. ¿Cómo se llama tu página? Un rato agradable, Víctor y su papá. Así sea mi página, la oficialmente, obviamente. Tortilla, ¿sí? Ajá, miren, hermanas. ¿Dónde? Mamá, ya está eso. ¿Qué sacan, pues? Yo lo he visto, ¿eh? Pero está en el chisme, el que le encanta el chisme, mamá. ¿En la tortillería? Llega una persona, llega otra persona, mamá, en el chisme. La cosa que te gusta. Ay, ¿tú quieres saber lo que estamos platicando? No, yo no quiero saber nada. Es lo que te yo me dedico a la cocinada, no estoy en chisme. La cocinada. Tú siempre estás en el chisme, madre. No sé por qué. ¿Por qué son así, hermanas? Yo no entiendo por qué son así, de veras. En el chisme, mamá, siempre. Llega una persona y guay. Y otra persona, no le duele la boca. No le duele la boca. Siempre en el chisme, siempre en el chisme. Yo no entiendo. Hola, ¿por qué dejaste ese jarro aquí? Consuelo López, saludos. ¿Ese? ¡Ay, abajo! Amador, saludos. ¿Están peladas? ¿Están lavadas? ¿Por dentro? Ah, no, ¿no tiene? ¡Ah! ¡Con el cuchillo! ¿Sabes por qué no me le dejan la escama? Es que si le dejas la tripa se empieza a pudrir. Ajá. Pero cuando quieres que perdure una mojarra, se les deja la escama para que no se aguaden. Sí. Eso las mantiene duras. ¡Ay, hermanas! Por poquito les enseñabas encanto. ¡Ay! ¡Ay, hermanas! Doña Aladino, saludos. ¿Qué? Aladino. Mira, te digo. ¿Qué? No, ya no ves tomar nada. Ah, qué más. No te preocupes. Mira, hoy por poquito te enseñaba Maya, el regalazo, hermanas. Eres hombre o mujer, soy tu madre. Yo te cagué. Yo te cagué. Oye, pendeja, me está diciendo que soy hombre o mujer. No, soy tu madre, yo te cagué. Fui al baño y saliste. Por eso. Ay, hermanas, pinches, pero tan pendejas. Ay, hermanas, de veras. Ahora que sí, hombre, mujer. ¿Qué no está viendo, hermanas? Que soy señorita decente. ¿Para qué no
culeros andan preguntando ahí. Aragón, saludos, ¿qué tal? Ay, no, de veras, hermanos. Dile que las dos cosas. Viro Luja. No, porque dos cosas, ni más. No, no, no. Margarita Ochoa, saludos hasta Chicago, ¿qué tal? Sí, pues, mamá, pero dice que soy hombre, mujer. Está viendo, hermanas. Karina Duarte, saludos. Soy su madre, yo lo cagué, hermanas. Una vez tuve chorro y que sale ese pendejo. Aguilera, por eso quedó así. Hasta Chiapa, saludos. Lo embarré todo, hermana. Me acuerdo que se le tragué guajes. Itza Mercedes, el culero. Ana Julia Amit, saludos. Vean, pues, hermanas, pinches preguntas. Teresa Galeana, Tijuana, saludos. La gente imprudente. Ponle atención. Ay, hermanas. Sí, mamá, la escucha, la Eva. ¿Qué voy a poner atención? ¿Se escucha? Pues sí, escucha, digo. Sí, pues se escucha. Ay, bien. Amigo, sí, Don Ángel, Don Victoria, Flor Martín, ahorita Flor Marina, estás de perra. Sofi Crispin, saludos también. Ya vamos, y mi mamá ya va a poner a esa porque vamos a hacer enchiladísimas, hermanas, carísimas. Ve, Roy, tienes el fundillo bien peludo. Sofía Alvarado, saludos. Ajá, entonces, hermanas. Tronchatora. Saludos. Es mujer marciana. Si te quiere, a mí no te es de perra, Viviana Pineda, Ándale, pues. Ay, no, le está de perra luego. Sí. Troncha Toro dice, dile que me salude la culera. Troncha Toro. Como la de Matilda. Ajá, Troncha Toro, su fundillo, que troncha coro, culera. Dile a la Amis, mande saludos. Hoy cumpleaños. Mayra Lorena Arredondo García, Sapo. Oye, Verde. Sapo Verde. David Ramírez, Mariana Rodríguez, ¿qué tal? Rosa Ruiz. ¿Ya ves que todo Margarita hago yo, hermanas? ¿Ya le echaste el ajo? Ya. Ah, vamos a echarle. Ya lo lleva. Dice May Vázquez que cumple años hoy. ¿Se voy allá? No, les voy a echar ahí. Ah, miren, hermanas. Yo tengo que hacer las cosas porque mi mamá no usa. Martínez, Dulce Alvarado, ¿qué tal? Saludos. No. Ya le iba a decir, ya está. ¿Qué le echó? ¿Le echó? Ah, bueno. Mm, vamos a echarlos. ¿Horta de 10? Sí. Acábatelos. Vamos a morir el chile, hermanas, con cierto furor y lujuria. Ay, hermanas, un profundo, mi papá. Ay. Perdón, hermanas, ¿por qué? Pero me están trabajando. ¿Sí ves bien? Perdón, hermanas, pero aquí tengo, está oscuro mi casa, la residencia. Espérenme nada más, Espérenme. Los pisa. Ay. Y hermanas, miren. Narcisa, dice la mamá que le eche Narcisa. Yo nunca le eche Narcisa. Chicas de Facebook, ayúdenme a compartir. Por favor, chicas. Hoy sábado. Mañana ya ven que estamos. Ay, güey. A ver. Puta madre, ¿qué está desconectada esa madre? ¿O no? Ay. Salúdame, gracias por tus estrellas, hermosa. Zulema C. Vargas, gracias, hermosa. Dios te bendiga y te mande muchas bendiciones. Compartido, hermana, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Qué emoción. Rubí Herrera. Ruth Herrera, que es de perra, Ruth. Estoy moliendo el chilazo. A lo grande. A lo grande, hermanas. El chilazo. Y mi papá, el chisme, hermanas. Ay, no. ¿Y no me trajiste, perro? No, cuando le estaba platicando que cuando vimos que te chingaste las cabecitas de bagre. Ajá. ¿Contamos? ¿Te acuerdas ese día? Pero esa vez se portaban culeros. ¿Ya tiene conmigo? Tiempo, sí, se portaban culeros conmigo, hermanas. Un badrecito me dio los culeros. Así el pinche. ¿Te chingaste todas las cabezas? Uy. No, estaba bien sabrosos, hermanas, bien sabrosos. Bien rico, ¿no? Sí, bien sabrosos los bagres, hermanas. ¡Gracias, Reyes! Alejandra Zamudio, gracias. A ver, buenos días. Oye, ¿qué te dijeron el regalo de...? Ay, no, es de la colonia. ¿Qué cocina? ¿Qué vamos a hacer, hermanas? Enchiladas a la disco. Vamos a picar la cebolla, hermanas. Marta Morales, ¿qué tal? Dice que es nueva, bienvenida, saludos. Sí, Osvaldo, ven, chaparro. Ay, hermanas.
Valeria Iben, saludos, ¿qué tal hasta Argentina? Rosa. El 15 de septiembre cumplo 15 años, hermana, están todas invitadas a mi fiesta. Rosa Cancian, saludos, ¿qué tal? Liliana Fuentes, Rey Morocho, no, tal, saludos. ¿Qué tal? Luis Gómez, no, saludos, por favor, hijo. ¿Qué tal? El cuchillo, un cuchillo. Adriana Comesaya, ¿qué tal? Saludos. Raúl García, saludos. ¿Qué tal? Vamos a picar la cebolla, hermanas, con cierto furor y lujuria, para que ustedes vean cómo uno pica la cebolla. No crean que somos pendejas. Tenemos cara de pendejas, pero yo no soy. Angelín López Rodríguez, hasta Chiapas, sí. ¿Qué tal? Saludos. Vamos a partir las cebollas, hermanos. Aquí están. Vamos para que rápidamente. Saludos, ¿qué tal? Saludos, miren, hermanas. Véanme ustedes con este cuerpo caraqueño moviéndome. Vamos a pelear con cierto furor. Gloria Chacón, saludos, ¿qué tal? Sí. Miren, hermanas, con cierto furor y locura se pela la cebolla, no sean cabronas. Hagan bien las cosas. ¿Sí? Hagan bien las cosas. Silvina, Aducin, ¿qué tal? Saludos. Agarramos esto, dos, tres, cuatro. ¡Ah, paira, que te bañates! Ana Padilla. ¡Viste, pues, esta la misma! ¡Ay, papá, cámbiate de camisa, que la chica! ¡Vete a cambiarte, amigo! ¡Ya te bañaste, pues! Y con ahí tiene la y el mismo pantalón. Y la misma truza. ¿Estás miado? No, la truza está bien limpia, no tiene sí. Cagada. ¡Papá! ¿Cómo la tiene ahí? Es más, no. Se puso la misma ropa mi papá. ¡Ay, no! Apenas me cambian quién. Hermilda Mendoza, ¿qué tal? Saludos. Dice que sí, te felicita a su hermana Lilia Pérez, que cumpleaños hoy. Hasta Lilia Chicago. Pérez, hermana, saludos a este, a las señoras Chabela y Doña Chuy. ¡Saludos! Hasta usted, saludos. Hasta Cojones Municipio. Cajones Municipio de Amacuzá. Saludos a ellas, hermanas. Cojones Municipio. Judith Briones, saludos, no sé. ¿Qué tal? No, mamá. No, ya se me iguala. Me son iguales, cajones. Ahora, ah, igual, perdón. Ah, no. Willy Morelos. Saludos, ¿qué tal? Ay, papá, de veras. Morelos. Cajones. García Pati, hola. Vean, cabronas. La parte de la cebollita, ¿eh? Ahora. ¿Acá me llegó el olor? No, ni encanta. Que le apesta tú, vean. A mi papá. Sí. Leti García, saludos. Hola, Erika Martínez, hasta Ciudad de México, ¿qué tal? Alma. Chicas. Buenos días, saludos. ¿Podrías mandar saludos a mi hija? Dana. Dale, tiene 13 para, años. Saludos. Claro que sí, Dana. Hola, Dana. Saludos, hermana. Marisela Aguirre desde Tijuana, ¿qué tal? Saludos. Saludos a todas ellas, hermana. Saludos a todas ellas. Mariluz Muñoz desde Chile. Imelda Rubio hasta Chicago. Cheque, no canche. Oye, ¿qué se siente, eh? Brenda Soseso Ávila, ¿qué tal? Saludos. Alaina Balaina. Una vaina. Cintia Martínez. Ángela. Ya ven, pendeja, si ya se di perra para pegar la cebolla. Saluditos, hermanas, miren. Y picadita, miren. No, que la chingada. Castañón, saludos, ¿qué tal? Beto Fernández. Reyes, ¿qué tal? Saludos. Que le mandes un beso y un abrazo. A ver, mándales un beso y salúdele. No, mándaselos, dilo fuerte. Y okay. Así el beso. Ándale. ¿A quién? Mándalo, por el tanto que lo mandes. Mándalo, a ver. Que te quieren escuchar, mándales así. Ahí. Ándale. El beso. ¿Qué beso? Gilberto, ahí está el beso. Como ayer, culero, que me engañaste. Ahí está el beso, Gilberto. Como ayer que me engañó. ¿Por qué? Y yo otra vez lo hizo, va a ver. Lo va a ver. Ya me debe dos. Gilberto, ya tienes el beso de él, hermano. Ahí te va, Gilberto. Mañosa, ¿no? Va a ver, así le voy a hacer. Ay, ya, todos tres. No, pero cuando es ahí, no quiere que le mande besos a las muchachas. Porque ahí sabe que no hay riesgo. Ajá. Dejo. Samantha Ramírez, ¿qué tal? Ahí está, hermanos, miren. María Fe Robles, hasta Dalias, Texas, saludos, ¿qué tal? Miren, hermanos, miren. Ya se picó la cebolla. Wendy Rapalo, ¿sí? Saludos. Ya está, ya mi mamá está ahí. Julia Oro, saludos, ¿qué tal? Nati Durán. Ay, ¿tienes acá? Robles, sí. Yolanda Robles. Un poquito, hermana, porque le llega a los cadenas, se van a calentar los celulares acá. A ver, para que vean ustedes. Yolanda ahí, Velasco, hasta Ciudad de México. Leticia. Ella es mi mamá, hermanas. Ruelas. Así como la ven, es mi madre. ¿Sí?
Sí, hermana, así como la ven. ¿Ven, pendejo? Es mi mamá. La verán como la ven a mi hermana. ¿Cómo me ven? ¡Con los ojos! ¿Por qué está chingando tu madre? Que así como me ven. Así la ven, hermanas, es mi mamá. Anayeli López Rodríguez. Ah, sí, claro que sí, ahorita. Acá vemos también. Ajá. Que parece a la India María. Oye, hermano, estoy ñapa. ¿Y tú te pareces a Filimón? Cintia Calixto. Saludos. Ay, hermanas, así, así es tu mamá, así es. Y ya viene mi papá, miren, pues hermana, se cambió y todo. Pues, Rosa, hermana, miren, saludos, miren. ¿Qué tal? Ahí está mi papá, hermana, ya se cortó el pelo. Vea. Rosario Terrones. Ya le corté el pelo, hermana, mira, ahí está, miren. Miren. ¿Cómo lo ven? Torres, ya, hermanas, está con el cortesísimo. Este, así como lo ven, hermano, así como lo ven es mi papá. Así como te veo. Es Pati Flor, saludos, ¿qué tal? Así como lo ven a mi papá, así como lo ven. Alma Nelson, saludos, ¿qué tal? ¿Dónde te mordí? Es una perro, yo. Rocío Romero, saludos. No tienes nada. A ver, ¿tienes algo? Ven a verle. Nayes, no, me mordió. ¿Qué le mordiste? Me jaló los pelos, pero no de Julio Correa. Se hubiera cortado el pelo, yo ayer me lo corté también. Ay, ya dice tener, estás calvo, no te mordió nada. No, me mordió. ¿Qué va? No, es que no me eché gen. Ya se empareja con gen. ¿Quién? ¿Mi suero o yo? Manda pa' pendejo, se lo corté yo, que usted encima me entra, corta y me apaya. Hasta con tu pay todo, no, mira. Pues si no te va más tu pay. Te lo he hecho como Bad Bunny. Mi güero, Bad Bunny, sí. Te dije que voy a hacer esto. Sandra Sánchez, hola, ¿qué tal? Yo también me lo corté ayer, suero, mire. Sí. También. Ya, hijo, la ver. Pero tú en la peluquería. Ahí tienes una bola. Ahí está. Él aquí en el salón de belleza. No se le vaya a caer la mollera, La tortilla. No se le vaya a caer la mollera. Claro, las tienes en la cadera. Mira. Julieta Gómez, hola, ¿qué tal? Carolina Chávez. ¿Cuántos quieres, papi, tú? ¿Cinco? ¿Cinco? Ahora sí, la pata tiene hambre, se bañó mi pata, es tiene hambre. Salúdame, Eric, Acapulco, María Antonieta. Voy a estar pronto en Acapulco, hermanas, voy a hacer allá un clan, hermanas. ¡Oh! ¡Oh, my God! De veras, hermanas, ya hay gira, hermanas. La gira ya está a fechas. A partir del marzo, hermanas, empezamos con las fechas. Vámonos a Singapito. Siéntate bien, Sofía. Vamos a Singapito y nos vamos a ir allá para que ustedes allá se van a sentar, hermanas. Espera. El viaje de Singapito va a durar 8 días. ¿Dónde vas? No, tú. ¿Yo no? ¿Dónde? ¿A las 11, pues, sí? Ajá, los patas, no. Es que me voy a hacer pedicure, hermanas. Me voy a hacer paticure, hermanas. Clara Cabazos, saludos. Sí, ya está con las cubetas. Tengo 26 años. Sí, pues, hermanas, debemos ser igual ahí. Debemos ser igual. Ay, hermanas, tenemos tantas cosas que hacer hoy. Mi papá, luego, hermanas, mi papá como que quiere pescue. Sí, porque a los 4 ya tengo... Antes de los 4 tengo... Juan Altamirano, hola, Amit. Entonces, mi papá ya está sentado, hermana, está esperando María el momento Antoniente, para... saludos hasta Acapulco. ¡Hasta Acapulco! Ya la saludé, ella, ¿no? Ya. ¿Eres mujer o hombre? Oye, el otro pendejo. Montserrat. Soy tu madre, yo te cagué. Me eché un pedo y saliste volando hasta donde estás viviendo ahorita, hasta allá caíste. Dice Montserrat, salúdame a Doña Profunda. Oye. Claudia Carrizal. Y Almisita Rieta, yo te hago el pedicure, chula. Hermana, pero hasta balsas tengo que ir, hermosa. Yasmincita, hasta balsas, ir a que sale el paticure y el culicure y el mamayú. Claudia Sánchez, hola. Yo voy a hacerte el pedicure, Conchita, yo te voy a hacerte el pedicure. Yasmincita Rieta, ¿cuándo vienes, hermosa? ¿Cuándo vienes? Rosana, y sirve que, Santillana, y sirve que a todas las chicas aquí te recomiendo, háganse el pedicure con mi amiga, que le gusta hacer el pedicure a mi amiga, Yasmincita Rieta, hasta balsas, saludos a Elvis, allá balsas, hermanas, allá tengo muchas amistades, a los de balsas, mi gente de balsas, que cántate la canción, pues, ya, apá. Ya, saludos, ¿qué tal? Estas son. Todos, cumpleaños, ¿qué más? Ay, mi papá, de veras. Chiquis Manrique, saludos, ¿qué tal? ¿Qué no hay cumpleaños hoy? ¿No nació gente hoy? No, ahora no, nació en el día de... Andrea de Rodríguez, saludos. Uy. Cántate una canción, padre. Estas son... ¡No veo regalitos, chicas! Las mañanitas... ¡A compartir, mis amores! ...que cantaba el rey David... ¿Para qué la dije? Saludos, familia de Los Ángeles. Gracias, amis. Las muchachas bonitas... ¡Se las cantamos aquí! Despierta, mi bien, despierta...
Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer y a felicitarte. Jenny Sánchez, hola. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nació. Levántense de mañana, mira que ya amaneció. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Con ángeles y flores tu frente voy a adornar. Hoy por el día de tu santo te venimos a cantar. Ya te lo has enojado, ya te lo has enojado, papá. Dice Maru Cabrera que si le saludas a su... Sí, ayúdale, Eri, ahí va la marcha para allá. A su sobrina. Saludos a Barry Cabrera, hermanas, miren las estructuras. Que cumple 5 años, ¿qué llevo? Llévate las marcha para allá, para la sombra. Hermanas, vean, pues. No, pues hasta el suelo fuerte allá, no está más fresco. ¿Por qué está más fresco allá, pa? Yo quiero, manda, claro que sí, ya estamos preparando a las hermanas. Yo ahorita las estoy preparando, hermanas. ¿Cuántas? Mi papá 5, mi papá 5. Y aquí te brinco. Sí. El albañil, ¿cuántas chiladas quieres? ¿Cuántas chiladas quieres? Cherendira Martínez, saludos. ¿Qué gracias, 5 Pati. O 6. Reyes, cinco, saludos. Anaí Martínez, saludos. ¿Qué tal? María Andrade, saludos. Para pa esas, ¿no? Coronel Pati, saludos. ¿Qué tal? Fátima Torres, aquí, Teresa Estrada. Si no me mando, quieres, te mato. Norma López, saludos. Y yo me mato también. Grace Muñoz, sabes, saludos. Que te quiero tanto. Adolfo, y ya no puedo vivir sin ti. Alma Yadira Ortiz, saludos. Pero ay, qué barbaridad. Nancy Jiménez. Cómo te quiero, cómo no te voy a querer. Sin ti me muero. Mi padre, hermano. No me quieres, me mato. Y yo me mato también. Es, papi, dale. Sabes que te quiero tanto y ya no puedo vivir sin ti. Ya, pues, con una hermosa, no tengo hambre. ¿La coca, Roy? Brenda González, saludos, ¿qué tal? Si no me quieres, me mato. Marta Salazar. Si no me sartas, me muero. Y si me echo yo un pedo, y que me salga del agujero, si no me quieres, ni pedo saco. Susana González, hola, Amix. Y yo me empino tantito, aunque con todo desmadre. Lily Rose, saludos. Aunque me piques el culito. No cantes el cuerno y vamos a ver. Volviste a mí. Siendo tan grande el mundo y habiendo tantos hombres, porque volviste a mí. Después de aquel ayer, y tú lo mal hiciste, y luego lo destruiste, ¿pa' qué quieres volver? En mí ya no hay amor,
En mi alma ya no hay nada, tu vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí buscando compasión, sabiendo que la vida me estoy poniendo letras a mi última canción? ¿Por qué volviste a mí? ¡Bravo! Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer, y tú lo maldijiste, y luego lo destruiste, ¿pa' qué quieres volver? En mí ya no hay amor, en mi alma ya no hay nada, tu vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí buscando compasión, sabiendo que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción? ¿Por qué volviste a mí? Araceli Oliva, ¿qué tal? Saludos. ¿Ya ven? ¿Por qué volviste a mí? Elda Mancilla, saludos. Cuando yo estaba así y me encontraste así y me partiste él así y me dejaste él así, qué chinga me pusiste. Ay, hermanas, hermanas, ya ven, mi papá cantó bien bonito, hermanas, ya ven. Ya ven, hermanas, andamos bien, bien, ¿cómo están? Bien artistas, ni te esfuerzas, dice la. Ya ven, falta el triqui triqui, de veras, triqui triqui. Ya se murió, papá. Papá, ahora, ya, ay, no. Te lo hubieras puesto ahorita, papá. Primero almuerzo, te dando las patotas. Me guardaba las manos. Los vasos, papá. Los vasos, llévate vasos. Ya vamos a almorzar ya. Ya es bien tarde. ¿Ya ven? La canción me la sé. No, mejor no que cante tu papá, no te de perras, ¿eh? Además, tu papá se canta. ¿Ya ven? Buena compositora. Hola, pues claro que canta. Sí, hermanas. Quiero un plato. Ay, mamá. Aquí están otras. A ver si. Ahí están tres. Ya, empieza a comer tú, empieza, no te preocupes. Faltan. Comenta. Papá, te estás dando, muchacho. Ándale, comienza a comer, papá. Se están enfriando las cestas. ¡Roy! Ya, sí, coman. ¡Ey! Ándale. ¿Qué pasó? Buenas. Buenas. Dime. Andrés Pineda. A ver. Está trabajando, padre, ahorita él. Sí. ¿No tienes su número? No. ¿Vienes de Coco Lula, verdad? No. Mira, está trabajando, está en el ayuntamiento. Ah, pues es sábado, ¿verdad? Espérame. Aguánteme, hermano, ¿eh? Deme chance. Yo puedo aceptarte. Mamá, ahorita chécate cuántos más son, ¿eh? Papá, ándale. Mira, en esta calle, ¿no? ¿Cuántas quieres, Ronaldo? Ronaldo, ¿cuántas? Cinco. De aquí te brinco. ¿Eh? Ajá. Vamos a mandar un saludo a Noemi. Saludos, ¿qué tal? Un beso. Giselle también, saludos, ¿qué tal? Un beso. Ay, a ver, ¿qué más? Vino dadivoso. Fiorella, ¿qué tal? También saludos, te mando un fuerte abrazo y un beso. Vino repartiendo besos. Aprovecha ahorita. No, Doña profunda allá afuera, ¿no? A Víctor. ¿Mende? No le doy un beso a Víctor. A ver, ¿quién más? Pela García, Susana Camacho, Yasmín Durán, saludos, ¿qué tal? Pati Román. Aquí estamos, hermanas. Ay, no sé.
¿Eh? Lo bueno que ya cumplió años el agosto. Ah, bueno, sí, tu mamá. Te amamos, gracias, hermosas, gracias. A ver, ya andamos aquí, hermanas, con las picadas. ¿Cuáles picadas? Ay, no. Papá, almuerzo. Roy, ahí están tus cuatro. ¿Ya lo viste? ¿O quieres cinco? ¿Sí? Mi papá, Osvaldo. Ah, Osvaldo, quiero sin cebolla. Para mí. ¿Por qué se va a hacer con crema, no, papá? Sí, mamá. Mamá, ya, a ver, son uno, dos, tres. ¿Ya están? Mi papá, ahí agarra el pato. Para mí, otro es para Osvaldo y para ti, mamá. ¿Sí? ¿Tanto para Osvaldo? Sí, sí, porque sin cebolla. A ver. Osvaldo, vente a almorzar. No quieren. ¿También cinco? ¿Sin cebolla, papá? Ay, la crema, no le echamos crema. Ahorita ya la llevo para allá. Pendeja yo. ¿Cuánto la crema? Ahorita ya llevo la crema ya, si echamos a gusto. ¿Sí? ¿Cuántas faltan? Lleva las tuyas, mamá. ¿Ya son todas? Sí, las de Erika. Erika nos va a hacer este... A Mayrani Gallejos. Saludos, saludos, hermanas, a todos. Saludos. Vamos a Claudia almorzar. Guardado. Luciana Godoy, saludos, ¿qué tal? Gracias. Ah, bueno, te repites mucho, te voy a perforar, ¿eh? Uy. Ay, yo me tengo ahora. Ay, pendejo, está picando con la miseria, hermanas. Aquí está mi padre, hermanas, miren. Ay, chinga. Déjenme así, para que vean mi papá. ¿Quién es de cinco? ¿Cuál es, papá? Yes. Son las... Sí, tienen... Son para mi papá. A ver, la crema. Suelta la crema, Eri, porfa. ¿Pero cuál? ¿Dónde está? ¿Por qué no le eché crema? Pásame las pepitas. Ya están bien. Se han acabado, ¿no? Y mis pepitas. Ahora. Esta la entera. Ah, esta pues. Vete, César, ¿qué tal? Saludos. Catrachita molina. ¿Te echo crema? ¿Sí? Pues donde estoy me la he hecho ahorita. Milagros Vázquez, él también. Y se olvidó, de que ando guara y se me olvida la crema. A ver, hijos. Despáchense. Vengas a almorzar, ya vamos a almorzar. Mamá, vente. Ya me pusieron la ventana, hermanas. Ya me la. Ahorita me la están revocando ya, hermanas. Me están sellando. ¿Cómo se llama? Emboquillando. Me la están emboquillando ya, hermanas, ya, gracias a Dios. Papá. Ahora coca, hermanas. No me gusta mucho la coca, pero ahora. Ahora coca, hermanas. Porque la verdad no hubo para más ahora. Quiero hacer una agüita de papaya, ¿verdad? Casi no me gusta la coca. No me gusta la coca. ¿La crema? ¿No está? ¿La crema ya está? Casi no me gusta la coca. Casi. Casi está. No me gusta. Sí, la están ocupando. Recuerden darle like a mi live, hermanas, ¿eh? Recuerden darle like y compartirlo. Ayúdenme a compartir y a darle like a mi live. Mira más. Él es mi tata. Mira más. Ay, no, delicioso, hermanas. Eso es algo delicioso, hermanas, que nunca... Yo las había probado, pero yo las preparo más rica, la verdad. ¿Y por qué me pones a hacerlas? Cuando hagan quiero te voy a decir, no, te voy a hacer pura madre. Voy a echar una dieta, por ahí, un banquito. ¿Qué crees que voy a comer para ahora? ¿Qué chingada es? A lo mejor para que te quepa más. ¿Eh? ¿Para que te quepa a ti? Hablando bien, ya me... Yo también estoy hablando bien. No hables, papi. No vas a ahogar. Te vas a ahogar. No hables. Y después vas a querer que te dé uno de ellos.
respiración de boca a boca. Oye. Ay, hermanos. Ay, no. Algo delicioso, hermanas. Sírveme coca, hermano. ¿Y está floja? No, aguanta. ¡Ve! ¿Qué? ¡Lleno! Aquí hay más, madre. Pues sí, pero me lo hubieras lleno. Ni eso me ganó. Ya ven cómo sufro, pues, hermanas. Vean, pues, cómo sufro. Vean ustedes, hermanas, cómo sufro. Mi sufrimiento. Casi no quiero ni comer. Lo que no ve. No quiero comer. No, no quiero comer. Saludos. No tengo ni hambre. Lo que no. Sin hambre ya se va a acabar a 5 enchiladas. Sufro harto. Ya no se llama Víctor, ahora se llama la sufrida. Pero también todo te bates. Yo no pico cuchara. No, mamá, él come con la mano. Yo como como quiero. Pero más joven el dinero. Claro, sí. ¿Qué? ¿Te la pasa el agujero? A ti. Que ya había no me digas nada. No hables, papá, no hables. Estoy comiendo, papá. Por favor. Déjame. No me das. ¿No te las acabaste ayer? Tira para así cuando almorzamos algo rico. Yo no me he hecho que la No puedo tomar coca, hermanas. No puedo tomar coca. Maritza, ¿cómo sufre María García? Sí, harto sufro. Sufro harto. Vean mi cara de sufrimiento. Eri, ¿por qué? Porque está preparando ya a su gusto, hermanas. Con pura crema y pura. Eri se las prepara a su gusto, hermanas. Mi mamá no se las prepara porque aquí mamá las es a su gusto, ¿sabe? Porque él tiene sufrimientos cacales, hermanas. No, sí, es hermoso. Yo le preparé la otra vez las sopas de crema. Ya las venas, y eso cacá, está lindo. Ya. Porque le gustaron. Ya ves cómo hablas nomás, algo. Sufro harto, hermano. Sí. Te cubre un burro que me sufre así. Y me imagino que ya no tiene hambre. ¿Por qué? Soy tú de burro, ¿sabes hablar? No. No tengo hambre, ya me llené. No, no enchufas el foco, papá. ¿Eh? Lo enchufas otra vez. ¿Para qué? Pues estaba flojo. Pero que lo enchufaras bien, lo dejas así. Está zafado este, de verdad. Quítate, punta. Te voy a correr. ¿Aquí queso? ¿Aquí tengo requesón? Mira. ¿Qué hay? ¡Ey! Ah. Gira, va. No. Invítala al resto. Ya me iban a almorzar. Invítalos a la mitad. Tú vas a entrar. Pero, tú de tu hermano también, invítalos. Los lunes, esperas. A las 4. Hermanas. Hoy. En domingo. La canción de acá, de aquí, es que me están viendo, las vecinas de por acá, porque yo sé que me están viendo. ¿Cómo te? Hoy, se me aprieta coca. Hoy, cumple mi hermano 5 años de fallecido y le vamos a hacer una misa, hermanas. Los espero a las 4 de la iglesia, en la iglesia de la Guadalupe, mamá. Y de 8 días. ¿Y de 8 días? El domingo. ¿El domingo? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Va de chivo. Ya que la tengo. No. Hijo de tu madre. Nunca le has tocado a tus perros. Claro que sí, mis perros también no me coman conmigo. No mames.
Antes pendeja. Ya hubiera muerto, ¿no? Más. Pendeja, nunca les he comido a sus perros. Ni me coman aquí en la mesa, culera. ¿Quién es? No, don Agapito. Siéntate tú solito. Aquí está mi nada, manas. ¿Murgate chilito? No, vaya, vaya. No puede comer chilito de estómago, papá. Es que la otra vez se sentó y lo tuve bien feo. No, le falta crema. ¿Eh? Crema, vale, crema. Que crema. No me gusta muy bien. ¿Ah, qué? ¿Le falta crema? Es que este muchacho está enfermo de las venas cacarias. Mamá, déjalo, pues es su gusto. No, y acá la que le preparé. No estaban así. Mamá. Estaban buenas. Ya, estoy hablando con él, no contigo. Cata, camino en las alturas, se ven los gavilanes que tienen en las nubes y se acercan al sol. Síganle, síganle. ¿Por eso te va? ¿Cómo te va? Ay. Sale soldado. No soy de Cocula Guerrero, hermanas. Ya que viste a tu amiga ya. Invítale a tu hermano. ¿A cuál hermano? ¿A cuál hermano? Coca. A tu hermano, a tu hermano. No toma coca él. No. No toma coca tampoco. Más va sin coca. Te me estás tirando mucho, eso de broma, a ver. Siempre la agarras conmigo. No, saber. Son mis papás, qué abuelo, no son mis papás. Qué guapo tu hermano, no es mi hermano. ¿Para qué es mi hermano? No es mi hermano, hermanas, no es mi hermano. Le gusta el pescuezo a él. No es mi hermano. Esa es mi hermana. Del mismo dolor. Roxy, ay, tan de perra, de verdad. Ay, no. ¿Cuál es la fiesta con Cocula? Si es mi novio, no, hermana, yo no, no, hermanas, no, también huesudo, hermanas. Uy, tú eres. Déjalo, va a ver. Dice que te estima, ahora sí te estima, te estima. Y pues, me está acabando. ¿No te huesudo? No. ¿Entonces? San Pedro de la vena, de los perros. Sí, me va a acompañar a mi viaje, hermana, sin capito. Aguanta carrilla, tiene que aguantar, hermana, si no, qué chingados. Si yo tengo amigos que aguantan y la aguantan, ¿verdad? Las aguanto. Ajá. Y así. Además, ayer me llevé a que le cortaran el pelo, porque parecía este Goku con sus pinches creyentes hasta poca arriba. Parecía este Goku. ¿Se lo cortó? ¿Se ve? Se me ha me echó la salida que le cortaron más a esas pinches creyentes de sobaco. No, no, esa. Ay, ni de sobaco. Bien, corte, tú mismo. Sí, ¿me veo guapo? Sí, tienes buen cagalar. Uy. No, está bien, está bien. Si así es, mi suegro no me deja ahora con el pelo corto. Va, va. Madre, ¿eh? Oh, sí, Valdemar Vázquez, Calvijo. Ah, no los conozco, hermanita. Yo soy. Víctor, sí, papá. ¿Te echo más coca, madre? Sí. Ya, ya, ya. Mira, hasta la empinata es más. Hasta para que te lo compraste. ¿Tú lo compré? Más. Mira, y le sube más, échale toda. Cúrrele bien, primero. Hasta donde dijo de herrero. Barba, tienes el agujero. Tú y le bajas el cuerpo. Y ya estamos almorzando. Ay, hermano. Soy de Acapulco, saludos. Muchas dos, gracias. Hermanas, pues ya ven, mire. Hoy fue un día muy majestuoso, hermanas. Y de aquí está mi tata. Tata bien chichona. Barba, tienes en la cola. Ah, hijo de la chingada. Ya ves que. Agarra la chichita a él. Si me agarra la chichita. Te vaya a calentar, ¿eh? Hermanas. Ay, ¿cómo le hago yo? Despídase, Eri. Despídate, Eri. Adiós, que vayan un bonito día. Papá, despídete. Adiós. Mamá, despídete. Adiós, que se pasen un feliz Tarzán, sábado. Despídete. Ya nos vamos. Ahí está, Tarzán. Papá, despídete. La cuache, despídete. Barbas, mariachi, tequila. Toquen vida. Vale, verga. ¡Ata! ¡Ay, ahora ya vamos! ¡Ay, mira! Uno bien concentrado. ¡Ajá, yo! ¡Ay, hermanas! ¡Ay, hermanas! Discúlpenme, hermanas. El exabruto de mi papá, hermanas. ¡Ay, no! ¡Ay!
Y de pendeja todavía estoy ahí, ¿no? Ay, no, de veras. Ay, ay. Ay, bello, bello. Buenos días, bro. Bueno, chicas, ya para ti, ¿no? Ay, papá. Ay, feliz sábado. Dios me las bendiga. No les digo nada del libre al rato porque no sé si voy a hacer una nueva pendeja. Pero yo creo que sí voy a hacer libre porque voy a hacer libre cuando esté, cuando me mira el negociazo allá abajo. Ya me ando cagando. Ay, hermanas. Ay, no, 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 no. Entonces, hermanas, bendiciones. Bye, bye. Adiós.